se privatiza la IPF. Así que llaman a un curso para ingresos, pero soy licenciado en relación a empresas. Y lo primero que nos preguntamos fue la edad, cuando dije 20 años, dije, va a estar listo, va a hacer un permiso, vas a cobrar, en ese momento no puedo cobrar $10,000. Si no nos pagaban en pesos, ¿ustedes se acuerdan? En el 90 era 2 pesos. Y claro, era el sueño del pibe, era ser millonario en muy pocos años. A los 2 años me trabajé en el hotel de Toledo, mi compadre de estas cáncer. Me trabajó siempre en la boca del pozo, siempre tuvo todo el tipo de preparación, un cáncer de esófago de pulmón. Lógicamente lo sufrió, lo padeció toda la familia y hasta que se perdió. Y lo último que me dijo es dejar esto porque la vamos a morir igual. Yo dije, no, está todo bien, porque nosotros naturalizamos la zona petrolera. Ya desde chiquito soñamos con ser petrolera. Cuando desde chiquito le dijo chacarero, soñamos con ser chacarero, y me arrepozó, por mandarín. Y seguí trabajando. A mediados de los 90 se hace una perforación, ya la empresa Costa Austral compra la zona de Puerto del Cayo, el yacimiento. Pero el país es el cimiento de Cordón y el cimiento de Bolón. Está la norte, la provincia de Santa Cruz. No quiero. Yo estaba a cargo del transporte de sólidos líquidos